periodista deportivo de gran trayectoria, especializado en fútbol. Escribió 9 libros, Historia Negra del Fútbol Argentino, Clásicos, Historia Secreta de los Mundiales, bueno, entre otros. La pregunta del señor Alejandro Fabri. Bueno, vamos a meternos en los mundiales, ya que estamos, ¿no? Como no se ha preguntado nunca y la gente no está pendiente de eso. A ver, Néstor Pekerman sucedió a Marcelo Bielsa en el 2004 en la selección argentina. La pregunta es, ¿qué director técnico sucedió a José Néstor Pekerman al mando del seleccionado argentino mayor? Las opciones son A, Alejandro Sabella; B, Sergio Batista; C, Diego Maradona; y D, Alfio Coco Basile. ¿Lo tienen? Sí. Suerte de envuelta. A ver, hay respuestas distintas. La B es Sergio Batista, la C es Diego Maradona. La respuesta correcta es la D, el Coco Basile. ¡Ay, ay, ay! Maradona llegó para el Mundial de Sudáfrica después de que se fue Basile, y Sergio Batista dirigió poco tiempo después, pero no alcanzó a dirigir un Mundial. No pudieron en esta. Germán va por 1 millón. Natalia por 2 millones. El que gana vuelve mañana tarde con tarde.